Hello everyone. Are you ready for today's class? Hello, yes, we're ready. Thank you. Thank you guys for being here. Let me take this background. We're going to remove this background because it says intermediate. We're not intermediate yet. My hairstyle is crazy today. It looks like the 90s presences. Yeah, it looks like the 90s. Who remembers the 90s? I remember the 90s. I'm just missing some piojitos here on my hair. Okay, so thank you everyone for being here, right, in today's class. I see present, present, present. Why are you saying present, present? Good evening, teacher. Solo la voy a escuchar. Con solo que me escuche, perfecto. Me ponga atención, that would be nice. Let's start here. I think we have this one. If I see, no. No. Ya vamos a ver la lista de asistencia, chicos. ¿Descansaron ayer? ¿Cómo les fue? ¿Was everything perfect yesterday? No. No, no descansaron. Ah, why not? Hubieran descansado. Yo sí descansé. Go ahead and see here. Tan, tan, ten. Give me a moment, guys. Aquí está la lista, ya la encontramos. Ok, Cristian Alexander Méndez Mejía. Present. Thank you. Edwin Ernesto Luna Valladares. Present. Thank you. Elmer Alexander Recino Serrano. Present. Enriqueta Cecilia de Los Ángeles Beltrán Miranda. Nope. Ok, no Enriqueta for today. Evelyn Guadalupe Gómez Lemus. Present. Gabriela Abigail Alemán Romero. Gaby. Alguien que conozca a Gaby, que le diga que se conecte, por favor. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Here. Jennifer Lizette Aquino Rosa. I am here. José Antonio Hernández Hernández. Juan Carlos Lino Villacorta. Present. Catherine Yohara Hernández Hernández. Catherine. Marvin Díaz Vázquez. Ramón Antonio España Minero. I'm here. Thank you, Ramón. Rosa Wendy Portillo Peña. Present. Ruth Abigail Brito de Carrillo. Present. Sofía Carolina Hernández Hernández. I am here. Stephanie Giselle Navarro González. Present. William Alexander Paniagua Menjiva. Present. Javier Alberto Cortés. Jennifer Abigail Martínez Rodríguez. Present. Yanira Guadalupe Teche. Ok. Present. Thank you. So we got there, right, our attendance. Before we continue, antes que continuemos, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de las clases de la semana pasada? Algo que no les haya quedado claro, algún inconveniente que hayan tenido con algún ejercicio, comentarios, antes de comenzar, por favor. Va a dar las notas. Ah, las notas. Las notas aquí, Suleyme de los... Permítanme un segundo.
inglés corporativo. Right. Vamos a ver si han completado todo. Dun, dun, dun. A ver, chicos, un momento que estamos, estoy abriendo aquí el portal de la plataforma. Si alguien lo hizo ayer en la tarde, no, y no se actualizó, pues me avisan. Semana 2. Semana 2, tareas. Completa Cristian, tarea y examen. Edwin está completo tarea y examen con nota perfecta. Elmer Alexander igual. Enriqueta le hacen falta las dos actividades. Evelyn Guadalupe con nota perfecta. Ya está adelantando la semana 3. Muy bien, Evelyn. Gabriela Abigail Alemán. No tengo nada. Jennifer Abigail Martínez. ¿Qué le pasó a Jennifer? ¿Dónde está Jennifer? Al acabo de ver. Y risa le da todavía. No he hecho nada y le da que todavía estoy viendo. Todavía estoy viendo cómo, cómo estoy hacer. Viendo si las completas. Permítame. Ay, sí, puta. Y me escribe en la mañana, porque hay que mandar una carta a INSAFOR para sus notas. Señorita, veamos. Jennifer Gabriela Lévelo, nota perfecta. Jennifer Lizette, nota perfecta. José Antonio, igual. Juan Carlos Lino, igual, ya terminó la semana 3, muy bien. ¿Verdad que está fácil la semana 3? Es con base en la semana 2. Katherine Johara, muy bien. Ramón Antonio, igual, nota perfecta. Rosa Wendy, nota perfecta. Ruth, igual. Silvia Marisela, no ha hecho nada, dice aquí. Vamos a ver. Sofía Carolina, 92 y 100. Stephanie, vamos bien. William, igual. Y Yanira Guadalupe, perfecto. ¿Okay? Todas las personas que mencioné, aquí solamente hay dos personitas que les hacen falta semana 2 y parcial, ¿verdad? Recuérdense que pueden realizar la opción también que dijo el señor Luna, que lo mencionó, el de descargar la aplicación, porque a veces estamos en nuestro receso laboral, en un almuerzo, 5 o 10 minutos, revisamos. Right. Y podemos hacer el ejercicio de ahí. Sí, Sofía, ¿cuál es su pregunta? Hoy sí, ya estoy bien. ¿Usted cómo se siente? Bien, pero como dijo, 92 de 100. Sí, así está bien. La nota mínima es 80. Si usted tiene 79, okay. No ha pasado. Tiene que tener 80 por lo menos para poder pasar con las notas de INSAFOR. ¿Ok? Bye. Ya estaba afligida. Yo también. Ok, Edwin, ¿listo? ¿Ya tiene las dos actividades completas, Edwin? Ah, ok. Ok, perfecto, chicos. Ahora te empezamos con la semana número 3 del curso número 1. Sí, Alexander, ¿cuál es su pregunta? Tenía una duda con respecto a una actividad. ¿Cuál actividad? Hizo. ¿Cuál duda? No recuerdo cuál fue, pero en la actividad decía que se tenía que poner un punto al final de la oración. Ese punto influye en la oración. Sí, claro. De hecho, estábamos viendo con José Antonio, creo, ¿verdad, José Antonio? Que estuvimos viendo las oraciones que si se fijan, yo en clase les digo, la oración comienza con una mayúscula y termina con un punto, porque esa es redacción básica. Mayúscula al inicio, punto al final. Si es pregunta, empezamos con mayúscula y termina, en inglés, empezamos con mayúscula y terminamos con signo de interrogación, diferente al español. ¿Qué pasa acá? Si usted viene y le dicen, arregle las oraciones, vea puntuación, y usted se le olvida poner el punto, se lo va a poner malo. Si usted después del punto le da espacio con la barra espaciadora, se lo pone malo también el sistema. Si usted pone la palabra, por ejemplo, así, me lo voy a poner aquí. My name is Sylvia.
y pone el punto de esa forma, así como está ahí en el chat, separado de la letra A, también está malo, porque ese es un grave error de ortografía en inglés. Y muchos lo hacemos, muchos a veces nos olvida y separamos los signos de puntuación de la palabra que va anterior. Entonces, si usted no se lo puso, sí está mal, le va a salir malo. Hasta que se lo ponga, le va a salir bueno. Si usted pone minúscula al inicio, le va a salir malo igual. Hay como uno o dos ejercicios en el nivel 5, que espero que ya los hayan arreglado. Cuando ustedes lleguen allá, espero que ya estén todos completitos, pero ahí ya es otra cosa. Okay. También, si encuentran algún error o sienten ustedes que lo están haciendo bien y les sigue dando error, escríbanme. O sea, yo lo voy a contestar apenas yo pueda, porque paso ocupada desde que abro los ojos hasta las 12 de la noche, pero apenas yo pueda, yo les contesto. ¿Ok? Ahora, ¿alguien tiene alguna otra duda? Gracias, Alexander, por su pregunta. Póngase su nombre completo, se puede. No me había fijado. Lo siento. Ok, ¿alguna pregunta? ¿No nadie? Empecemos entonces con la clase número 11. Let's start with class number 11. Ok, class number 11. In class number 11 for today's, it's related to information questions. Ok, we start with unit number 3. Let me put here, or let me share my computer. Ay, que me cae mal esto. Can you see my PowerPoint? Yes. 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 Excellent. Excellent, excellent, excellent. So we got there, unit number 3. Where do you work? That's the name of unit number 3. Edwin Luna, read number 1. Lizeth Aquino, number 2. Alexander Mendez, number 3. In number 4, Miss Arriola. Describe the different departments in your workplace and what they do. Very good. Thank you so much. Continue. Ask question about someone else do it at the workplace. Okay, thank you. Ask for and say the sign of activities at all workplace. Very good. Number 4. Tell different people the specific time and date of activities I do in my workplace. Excellent work. Thank you so much. So we're going to start here with unit number 3, right? Words that I need you to practice with me are the following. Vamos a practicar esas palabritas que se ponen en rojo. We're going to practice these words in red, please. Yeah, only those two. Describe. Repeat. Describe. Mr. Luna, describe. Describe. Okay. Miss Lisa, duties. 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 What are duties? Duties is a synonym of activities. This is it. My activities in the workplace, my responsibilities as a worker or as a person or as a mother, those are my duties. For example, if you are a parent, father or mother, and you have kids, of course, right? One of your duties is to feed your kids, right? Es una de sus responsabilidades alimentar a sus hijos, right? Los que tienen hijos e hijas. That's one of your duties or responsibilities, right? It's the same. Duties and responsibilities is the same. Now, we're going to start with these two questions. Well, Evelyn Guadalupe, can you please help me and read these two questions, please? Evelyn Guadalupe, can you read these two questions? Okay. What do you belong to? What do you do? What do you do? Those are the two questions that we are going to answer after we brainstorm
about the different departments in our workplace. For example, right, in Inglés Corporativo, we have different departments, okay? What are the departments that we have here? I'm gonna put here, right, let me just check this out. And I'm gonna tell you which departments we have. At Inglés Corporativo, we have the teaching department, right? We also have the marketing department. Department, right? We also have, right, the coordination. Where is my boss, right? He's there in the coordination department. And we have the cleaning department. Right, cleaning department. This is what I remember. And those are the names. Those are the names of my departments. Esos son los nombres de los departamentos en Inglés Corporativo, right? Those are the names. Now, I belong to teaching department. What do? I am a teacher. I teach English from Monday to Friday, right? Eso es lo que vamos a hacer, responder acá, right? Look at this, I belong to the teaching department. What do you do? Oh, okay, I am a teacher. I teach English every day. No, every weekday. Every weekday, right? So I have my information. Now let's provide your information. Ahora ustedes piensen en los diferentes departamentos que existen. Cuando decimos departamentos son las áreas que están en nuestros trabajos. Okay. Pensamos en las áreas de teaching department, marketing, coordination, and cleaning. Esos son los que usan. Luego escribimos a cuál departamento pertenecemos y qué hacemos. Okay. José Antonio, no se me duerma, no se me duerma. Drink coffee. Drink coffee. Coffee is good. Yo les pusiera música, pero no me dejan, así que no podemos. Hicieron bailando una cumbia ahorita para despertarnos. Drink coffee, drink coffee. Gabriela, no se duerma. No, Gabriela está en la oficina ahorita, Gabriela Arriola. Se ve. Vamos, vamos. ¿Tienen alguna pregunta de lo que están haciendo? ¿Algún comentario? ¿No? Let's go. Let's do it. Let's do it. Vamos, chicos. Did you finish?
Okay, do we have the answers? ¿Tenemos las respuestas, chicos y chicas? ¿No? Evelyn, le veo cara que ya tiene la respuesta. Okay, Evelyn, comparta. Share with us. Share with us. Comparta con todos. Okay. In my work, I different department. The workplace. in internal audit department, accounting department, financial department, and administrator department. And the other question, what do you do? I am a republic. I am a public relationship. I have different responsibility. I am both the administrator, the, how do you say, recursos humanos? Human resources? Yes. In different action, the financial department. Okay. The company is small, but I'm we don't have much department. Okay. No, I don't know. You have many departments. Okay, that's many. Now you're going to say human resources, or you can just say HR. HR. Así como está en el chat, se dice human resources, pero decimos solamente HR. HR. Es como una abreviación, digámoslo. De... De human resources, HR. Ok, ahora, ¿alguien más que quiera compartir? Escoja a alguien, Evelyn, porque a esa hora ya debieron de haber terminado algo, por lo menos. Yo puedo compartir. Ok. Jennifer Gabriel. Jennifer Gabriel y luego Jennifer Lisette y luego Jennifer Abigail. Ok. No hay paso a darle prisa, dicen por ahí. Ok. Where do you work? I work in a waste production clinic. Uh-huh. I am a nutritionist and I see all the patients and help them lose weight. And I prepare a nutritional plan and I make appointment all day and I call my patient and como va, I don't say como van. How they are going? How are you going? Uh-huh. Yeah. And that's it. That's it, okay, very good. Very good. Thank you so much. Very good. Jennifer Lisette, right? My work in department, finance department, okay. Marketing department, system department. What do you do? I am a bookkeeper. I make analysis financing. I track all finances account of company. I make a tax. Mm-hmm. Okay, very good. Thank you so much. Jennifer, you're a bookkeeper? Bookkeeper. Bookkeeper, okay. Bookkeeper. So we have a bookkeeper, we have a nutritionist, and we have a, I forgot, public relations.
Okay, public relations. Very good. Thank you so much. Now, someone else. Guys, boys. Let's be specific. Boys. Mm-hmm. I see Mr. Antonio wants to speak. Very good, Mr. Antonio. Thank you for volunteering. Share with us. Comparta. José Antonio. In my work, there are administration department, production department, from sales, a design department. Okay. In what department do you belong to? This production. You are in which department? What department do you belong to? Production department. Production department. What do you do? I know, what do you say? B machine, preparing computer. You repair computers. Yeah. Okay, very good. You repair computers. My computer is broken. Can you repair it? Yeah. Okay, very good. So we have there, guys, just to start working, we have two questions there, right? Right now, we are going to work with WH questions. Okay, WH questions. Here, right? Well, we're gonna do the vocabulary in a moment. Of course, we're gonna do the vocabulary. That's okay. But I want to focus today on WH questions. So please pay attention, right? This is very easy. Pongamos atención. And let's start, okay? Now, we already know how to make yes and no questions, right? Yes, no questions are those questions that we use to answer yes or to answer no, right? But WH questions are also called information questions because they help us to get more information. Okay, they give us more, not yes, no. You have to get more and more information with the WH questions. Today we are going to learn how to make WH questions very easily. Okay, let's start. I'm gonna start here. WH questions, right? Information questions. These are the two names that they have, right? Sometimes they appear like this, some others they appear like that, right? Now, give me a moment. Can you see the white screen? ¿Pueden ver la pantalla en blanco? Yes. Yes. Very good, very good. Now, let's start here. I'm gonna show you what we do. Okay. Dun, dun, dun. Okay, I'm gonna put you here the definition of a WH question, okay? One moment. Okay.
Okay. We are still working, by the way, we are still working with simple present. Okay. Let me put here some examples. Okay. WH questions. Now, Mr. Lino, can you please read the information that you see in blue, if you don't mind? WH questions. Okay. WH questions ask for information. Here are the six questions and their answers. Okay, very good. We have there, right, each of the questions that we have or that we use, they have a special meaning. We have this ones, right? Look at this. Right. Sorry, this looks like a mess. Right. Let's make it bigger. I'm gonna make it bigger for you. Okay. Now, if we have the question, what, we are asking for a thing, right? For example, what's your name? If we ask when, right, we're asking for an example. When is the party, right? If we have when, we're asking here, right, for time, but not the time, okay? Not the time, time in general, time in general. When we use who, we're asking for a person. Who is your teacher, Sylvia? Who is your student, Rosa Wendy, right? So who is your boyfriend? Oh, Fulanito, who is your mother? We're asking for a person, right? Now, where, we ask for a place. Where do you work? Where do you live? Where is the bank, right? We're asking for a place. Then we have why, that is reason. What is a reason, right? Do you study English, Mr. Paniagua? Do you yes. study English? Yes, okay. Why do you study English? It's so difficult, right? I want a reason. Ahí quiero yo saber por qué tan difícil que ella está estudiándolo, right? Why do you study English? Oh, because I need money. Because when we have the question why, we always answer with because, all the time. And then we have how. It's for manners, directions, right? We can also say that it's for processes. How are you? State. How do you make pupusas? Process, right? I want a process. Oh, 1, 2, 3, 4, 5 steps, right? So these are examples on the different WH questions, right? Now, let me go ahead and sent you. I don't know if I still have access to the group. Piense que en un momento de tontera me salí del grupo. Se me reseteó el teléfono y no me puedo meter de nuevo. Give me a moment. Voy a ver si ya puedo. No, no puedo. I'm gonna send you a picture right now. And I wanna show you this picture here. Wait. Can you see a picture that says WH questions? Can you see it? No? Okay.
¿No pueden ver una imagen que dice WH questions? No. 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 Permíteme. Okay. Let me see it here. It has like a question mark. Can you see it now? Yes. Okay. Very good. So we're gonna go ahead and practice here, right? So we have there different WH words, right? WH questions. We have who, what, when, which, where, how, and why. Now, when are we going to use who? ¿Para qué utilizamos who? Juan Carlos. Who? Is for describe person. To ask for person, ask for, para preguntar, ask for persons or people, right? Okay. Ask for people. Good, thank you so much. What about what, William? What? What is ask for things? Ask for things, very good. When, Sofia Carolina? Lugares. Okay, how do you, when, lugares? No. Nope. When do we use when? When. Day. Days. Close. Who wants to help Sofia? When do we use when? When we ask for? When. No. Time. Time. Cuando preguntamos por tiempo. Ask for time. For time. Mm-hmm. What about why, Christian Alexander? We ask for Christian. Cuando hacemos la pregunta del por qué. Ok, sí, esa pregunta por qué. ¿Y por qué voy a preguntar por qué? ¿Qué quiero saber? What do you want to know? Si usted pregunta por qué, ¿qué quiere saber? Ajá. La razón. Reason. Very good. Ask for reason. Excellent. We want to know the reason. How? Ramón Antonio. How? When are we going to use how? Directions. Right, directions, processes, manners, right? Oof, many things, right? Abigail, where? Ask for where? Place/location. He said, which? No, let me be sorry, which? Okay, don't worry. We haven't seen which. Which we ask for choice. We ask for a choice. What is a choice, Sylvia? I want to ask you two questions right now. Listen to me. Vamos a ver which. Que ya los demás ya saben para qué se utilizan. Vamos a ver ahora which. Que también son para cosas como what. Pero es un poquito diferente. Okay. Jennifer Gabriela. What is your favorite color? What is your favorite color?
My favorite color is black. Black. Okay, mine too. Okay, my favorite color is black. Perfect, Jennifer. Now, listen, everyone, listen. Don't copy. Listen. Jennifer Gabriela, which is your favorite color? Green or pink? No. Which one? I cannot hear you. Open your mic. Uh-huh. My favorite color, these two, maybe is green. Maybe it's green. Okay, very good. Now, did you listen to the questions? Right? In the first question, I'm not giving her, I didn't give her any option. I say, what is your favorite color? So she started thinking about all the colors in the world. Black, purple, pink, yellow, white, right? But here I'm giving her a choice, two colors, right? So she has to decide. She say, oh, green. Tal vez porque lleva negro, le gusta esto, right? Green, right? But that's what she said, right? So when we're going to ask for what, it's general. When we use which, is specific, and we give choices. Now, I can say, Mr. Lino, what is your favorite subject? Subject is like asignatura, materia. What is your favorite subject? I don't know. Maybe sociales. Okay, social studies. Okay, very good. Social studies. Right, sociales, social studies. Now, Mr. Lino, which is your favorite subject? Languages or mathematics? My favorite study is language. Languages, very good. Usa más los idiomas que las matemáticas, ¿a quién no? Right? Yes. Good. So we have there, right, two differences. Cuando usamos what, vamos a tener, no damos una opción, nuestra opción es todo lo que existe. Okay? Podemos obtener cualquier respuesta. Cuando utilizamos which, es porque tenemos opciones que darle a la persona. Okay? ¿Sí se entiende esa diferencia entre las dos? Por eso dice choice. Choice es selección. Okay. ¿Cómo se dice selección? Tu choice. I don't know. Choice. Ajá. ¿Cómo, Evelyn? Choice. Ajá, choice. ¿Cómo se diría choice en español? Choice. Seleccionar. Selección, tu opción. Tu opción. Ok, exacto. Very good. ¿Entendemos estas opciones ahorita en de las WH questions? ¿Se entiende? Yes. Okay, perfect. Perfect. Does anybody have a question? ¿Alguien que tenga alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro antes de continuar? Por favor. ¿No hay pregunta? Yes. Mm-hmm. Uh-huh. ¿Qué es? ¿Qué es qué? How? It's a duration, process, and manners. Okay, we're going to ask how, for example, with directions. How do I get to your job? ¿Cómo llego a tu trabajo? How do I get to your job? That's a direction, right? Manner. How are you? How old are you? How do you do? Esos son manners. Manner es como un estado,
Okay. Ahora vamos con processes. How do you make a phone call on your phone? How do you make, I don't know, right? How do you make coffee? How do you teach an English class? Ahí le estoy preguntando en esas últimas tres preguntas, ¿cómo se realiza algo? ¿Cuál es el proceso? Right? How literalmente se traduce como cómo, right? Pero puede decir, how do you make coffee? Right? ¿Cómo haces café? Right? ¿O cuál es el proceso para hacer un café? Right? Cualquiera de las dos preguntas se pueden hacer en español. Right? But here, how do you make coffee? Right? ¿Se entiende, William? Yes? Okay. Yes. Anybody else? ¿Alguien más con preguntas? No? Okay. Let's go back here. Right. Vamos a borrar esta información. Right. And we're going to go here. Right. Here we have more questions. We have the usual ones. Right. Tenemos las usuales. Right. What? Who? When, where, why, which. Pero tenemos dos más abajo. Okay. How many and how often. How many? How many markers does the teacher have? Two. Right. Cuando utilizamos how many, estamos haciendo la pregunta de cuántos. Eso lo vamos a ver en el nivel 2. No se preocupen, ok, si pasa, obviamente, si no, no lo van a ver. Vamos a ver how many y how much, pero how many lo vamos a utilizar para saber cuántos existen. Okay, ¿cuántos? Puedo decir, how many students are in this class? How many students are in this class? Oh, teacher, there are 16 students. How many computers do you have? Alexander, vecinos, how many computers do you have? How many laptops do you have or computers? How many? Look at this. For example, here I have one, two, and okay, very good. Now we can say how many pens do I have? How many pens do I have? One, two, right? I have two pens. She has two pens. How many markers do I have? Three. I have three. Very good. How many computers do you have, Mr. Recinos? Computers. Only one. Only one. Okay, very good. One. Excellent. Very good. How many... let's see, Sophia, how many sons or daughters do you have? How many children do you have, Sophia? ¿Cómo dijo? How many children do you have? Children. ¿Cuántas? ¿Qué? No le entiendo, children. ¿Qué era children? Ah, ¿lo vimos en posesivos? ¿Lo vimos en posesivos? No anotó, ¿verdad, Cipota? ¿Ya ven? What is children? ¿Qué era? Sí lo anoté. Sí lo anoté, pero no tengo mi cuaderno aquí. Utilizar. Children is niños. Niños, hijos, ¿ok? So how many children do you have? Ah, children, two. Ok. I have two. Muy bien. I have two children. Very good. ¿Se entiende cómo utilizamos how many?
Ok, ahora. No se preocupen, solo la estamos conociendo estas preguntas. Ya van a tratar de hacer las suyas. Ahora vamos con how often. How often? We use this to ask frequency. For example, how often do I teach English? I teach English 6 times a week or 6 days a week. I can say, for example, say I have Juanita and I have Josecito, right? So Josecito, how often do you go to the park? I go to the park every Sunday, right? Once. Every Sunday, right? Josecito, how often do you drink water? I drink water 3 times a day, right? So when we ask for how often, we ask about the frequency we do the activities, right? How often do you go to work? Rosa Wendy, how often do you go to work? For example, I go to work every day. I go to work every day, todos los días. Todos los días, de lunes a domingo. Así soy yo. ¿Usted? También. También. Sufrimos, ok. Very good. Kristen Alexander. How often do you go to the cinema? Like Cinepolis, Multiplaza, what? La Gran Vía. How often do you go to Cinepolis? Or to the cinema? I often. I often what? I often go. Utilicemos el verbo. I often go to the cinema. I often go to the cinema una vez por mes. ¿Ah? Una vez por mes, como. Oh, I go to the cinema once a month. Una vez al mes. Once a month. Okay. Entonces estamos preguntando aquí, ¿qué tan a menudo hacemos las actividades? Eso queremos preguntar con how often. ¿Qué tan a menudo hacemos algo? Right? Let's say, how often do you eat fish? Jennifer Gabriela. How often do you eat fish? I eat maybe 2 each per week. Okay. Fish. Twice a week. Very good. Okay, so we have these type of questions, right? I am going to show you right now. No vamos a ver esto todavía. Vamos a ver otra cosa aquí, right? We're going to see the structure, okay? Veamos. La estructura. Structure. Vámonos aquí mismo. ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se escriben? Vamos a hacerlas acá en Simple Present utilizando... ¿Cuáles auxiliares utilizamos en Simple Present, señor Luna? Lo siento, estaba algo distraído. No se preocupe, esto ya lo dimos anteriormente. ¿Cuáles son los auxiliares que utilizamos en Simple Present? What are the auxiliaries that we use in Simple Present? Vamos. What are they? Mr. Luna. No recuerdo. ¿Por qué?
¿Quién le quiere ayudar a Mr. Luna? Como es del público, escoja a alguien que le ayude. Comodín, comodín, comodín. What are the skills? Jennifer Abigail. Jennifer Abigail. No, Lizette put here do and does. Those are the auxiliaries. Edwin, le voy a volver a preguntar eso. ¿Recuerdas? No quiero que me diga que no se acuerda. Right? Do and does. We use those two auxiliaries to make our questions. Ahora, señor Antonio, if I use do and then I use does, ¿con qué sujeto voy a utilizar do? Which subject pronouns do I use with do? Only do, José Antonio. I. Uh-huh. They. They, very well. Me. What? We. We. You. And you in plural, right? And singular too. Very good. What about thus, Evelyn Guadalupe? She, he, and it. And it, very well. So this is something I always need to remember, right? Always, all the time, right? So let's go with the structure. Ahora sí, vamos a la estructura. So I'm gonna have here the WH word, okay, la palabra con WH, what, where, when, why, whichever, plus do or does, right? Plus do or does, plus subject, plus verb, plus complement. Okay? Complement. This is what I need to make my question. Esto es lo que yo necesito para hacer una pregunta. Okay? Utilizando el do y el does. Utilizando, vamos a ver aquí, utilizando el simple present. WH word con el verbo to be, verb be, recuérdense que los dos son simple present, right? Plus verb be, plus subject, plus subject, plus complement, right? Right? Plus subject, plus complement. Now, let me put here some examples and I need you to tell me if you understand them, right? Give me a WH word, Mr. Paniagua. Give me a WH word. When. When. Okay. When. When. Give me an auxiliary, Alexander Mendez. Do. Do. Give me a subject, Rosa Wendy. Lip. No, a subject. You, okay. You. When do you, ella me dijo ahí el verbo, when do you sleep? Eso me lo pregunta a mí cada rato. When do you sleep, Sylvia? After midnight, right? When do you sleep? Miren acá, pongamos atención. WH word plus auxiliary plus subject plus verb. Recuérdense que ese es complemento, es opcional, right? Si se necesita, se utiliza, right? ¿Entendemos cómo se crea la pregunta? Okay. Veamos una con WH, with verb be, right? Where are you? Where are you? Where are you, Ramon? Where are you? ¿Qué estamos preguntando aquí? ¿Qué estamos preguntando? ¿Qué le estamos preguntando? ¿Que dónde vivo? Te encuentras. ¿Dónde está? No, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Where are you, Ramón? In my home.
In my home, exacto. Esa es la respuesta, in my home. Right, in my home. De la misma forma, vamos a crear todas las demás preguntas que lleven WH, incluidas how many, how much, how often, siempre son consideradas como WH words. ¿Se entiende esa parte? Yes. Ok, sigamos, no hemos terminado, pero vamos a hacer una pequeña pausa comercial para... Permítanme, vamos a guardar esto, no voy a hacer. Okay. Para pasar asistencia. Son las 9:02, señores y señoras. Ok, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, asistencia? Aquí estamos con asistencia. Pongamos atención, por favor, cuando cargue. Cristian Alexander Méndez Mejía. Cristian Alexander. I am here. Edwin Ernesto Luna Valladares. I am here. Elmer Alexander Recino Serrano. Enriqueta Cecilia de Los Ángeles Beltrán Miranda. Evelyn Guadalupe Gómez Lemus. I am here. Gabriela Abigail Alemán Romero. Jennifer Gabriela Arevalo Arriola. Estoy. Jennifer Lizette Aquino Rosa. Present. José Antonio Hernández Hernández. Yeah. Okay. Juan Carlos Lino Villa Corta. Present. Thank you, Mr. Juan Carlos. Catherine Johanna Hernández Hernández. Marvin Díaz Vázquez. Ramón Antonio España Minero. Present. Rosa Wendy Portillo Peña. I am here. Ruth Abigail Brito de Carrillo. Present. Sofía Carolina Hernández Hernández. Present. Stephanie Giselle Navarro González. Present. William Alexander Paniagua Menjiva. I'm here. Javier Alberto Cortés. Jennifer Abigail Martínez Rodríguez. Present. Yanira Guadalupe Teche. Present. Okay. Now, we are going to continue here, right, with the next activity. Okay. Quiero ver qué pasa aquí. Present, present, present. Okay, Elmer, thank you so much. Ahora, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a aplicar estas preguntas en una oración. Voy a explicar qué es lo que tenemos que saber. Ya sabemos que cada una de las preguntas responden a algo. Each of the WH words, they have an answer. They are connected to an answer. Okay, I'm going to put here. Okay, I have my question here. My siblings always cook dinner at home every Saturday night. Okay, this is my sentence, right? With this sentence, I want to make questions, okay? Quiero hacer preguntas con esta oración. Ya está, esa es mi respuesta. Okay. Yo voy a empezar con la primera pregunta, right? Ustedes me van a ayudar a hacer las demás. De esa pregunta, vamos, de esta oración vamos a sacar varias respuestas. Pay attention. Okay. I'm going to start here with the first one. Who cooks dinner on, who cooks dinner every Saturday night? Okay. I have this question.
Who cooks dinner every Saturday night? This is my question. What is the answer to this question? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Está en la oración que está en negrito. Who cooks dinner every Saturday night? My siblings. My siblings. Thank you, Evelyn. As we go here and we put my siblings. Very good. My siblings. So we go here and we check here. Sorry. My siblings. Okay. ¿Qué otro tipo de pregunta podemos hacer acá? Right, con esa oración. ¿Qué otra pregunta le podemos sacar a esa oración? Exactamente. How often? Okay. How often? Okay. How often what? Dime. Cook dinner at home. Okay. ¿Quién? Your siblings. How often? Okay. Do your siblings cook dinner at home? Muy bien. How often do your siblings cook dinner at home? ¿Cuál es la respuesta? Yes, Mr. Paniagua. Uh-huh. Díganos, abre el micrófono, abre el micrófono. Every Saturday night. Every Saturday night, perfect. Every Saturday night, excelente. Very good. Every Saturday night. So we go here again. All right, we're gonna put it the color that it belongs to, and we put every Saturday night. Excellent. Very good. What's another question that I can make here? ¿Qué otra pregunta le puedo sacar esa respuesta? ¿Todavía le podemos sacar que... Maybe. Uh-huh. What cook every Saturday my siblings or what my siblings? They cook, okay. Muy bien, Gabriela. What do they cook? What do your siblings cook every Saturday night? Así. What do your siblings cook every Saturday night? What should we put here? What is the answer, Gabriel? The dinner. Okay, the dinner. Very good. Dinner. Dinner. Diner es el lugar como el Denis. ¿Ya han ido al Denis? Okay. El diner es así como el Denis. Se va a cenar, a desayunar. Es el diner. Right? Y dinner es la cena. Right? Very good. So, we go here, dinner. So what do we do here? We go back and we put here, dinner. What? Dinner. What other thing can we write here? ¿Qué otra pregunta podemos hacer? Where? Mm-hmm. Where? Do your siblings cook? Okay. Do your siblings cook? Cook dinner, right? Dinner. Uh-huh. Where do your siblings cook dinner? What's the answer? Huh? What's the answer here? At home. At home. Right? At home. So we go here and we put it here. At home. What other question can I make? Me falta una más. ¿Qué otra preguntita puedo sacar? Uh-huh. Stephanie, José Antonio, Lino, Ramón. ¿Qué más podemos preguntar? ¿Sí, Cristian? Maybe when. When? When? Okay, let's do it. Let's make the question. ¿Cómo lo haría usted?
When? When do you cook? When do your siblings cook? Dinner, right? When do your siblings cook dinner? ¿Cuál es mi respuesta? Saturday night. Every Saturday night, okay? Every Saturday night. ¿Por qué es la misma respuesta de how often? Sí, pero va con distintos significados. Una queremos saber cuándo y en otra cuán a menudo. Okay, con cuánta frecuencia. Very good. So we go here. We do the same. People, we do the same. Right? Every Saturday night too. And the last one. ¿Cuál creen que es la última? And I give you the last one. What do your siblings do every Saturday night? What do your siblings do every Saturday night? What's the answer? What do your siblings do every Saturday night? Cook the dinner. Always. Cook dinner at home. Very good. Cook dinner at home. Okay. Okay. Very good. So we got there our answers, right? Cook dinner at home. Right. Now, do you understand, guys, the use of these questions? ¿Se fijan cuántas preguntas podemos hacer y las distintas formas de responderlas? Solo es una oración. Y tengo de esa oración, hemos sacado 6 preguntas distintas. ¿Okay? ¿Se entiende cómo van relacionadas cada una de ellas? Yes. ¿Sí? Ok. Vamos a ponerles aquí esto. Cook dinner, right? Okay. Le he puesto aquí el colorcito a cada una de ellas para que veamos que cada una está relacionada con su color. Right? Each one has a color, right? And each one has a different answer, okay? ¿Se entiende eso que estamos haciendo? ¿Cómo utilizar las preguntas? Yes? Okay, very good. Solo veo que Lizette me dice que sí, Evelyn Guadalupe me dice que sí, Gabriela me dice que sí, ¿los demás? ¿Sí? ¿Estamos bien? Yes. Yes? Okay, Mr. Paniagua también. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Como no tienen preguntas, se supone que entendimos. Tomar una captura de pantalla, por favor. Vamos, chicos. Chicas, ¿ya le tomaron captura? Muy bien. Yes. So, what are we going to do right now? Vamos a ir a hacer nuestro propio ejercicio. Okay. So, what are you going to do? You're going to write a sentence. Va a escribir una, va a escribir 2 oraciones. Okay. De esas 2 oraciones van a hacer el mismo ejercicio que hemos hecho acá. Van a identificar cada una de las partes de la oración y una pregunta que podemos sacar como hicimos acá. Simple. ¿Okay? No tienen que tener 6 preguntas, no. Si tienen 3, 4, está bien. Hagan 2 oraciones y traten de sacar la mayoría de preguntas posibles utilizando el simple present. ¿Okay? ¿Se entiende qué estamos haciendo? ¿O qué vamos a hacer? Yes. Yes, ok. Perfecto. Ya que tienen sus respuestas y ya entendieron, vamos a ir a trabajar en equipos. Okay. Vamos a tener, tenemos 16 participantes. Let's do it in pairs. Vamos a trabajar en parejas. Ok. Vamos a ver, solo va a haber un equipo de 3. Sí, vamos bien. Y todos los demás vamos en equipos
de dos, en parejas. Let's go. Vamos a trabajar. Van a hacer dos oraciones. De esas dos oraciones van a sacar las WH questions. Anótela a alguien en su cuaderno porque la van a compartir en el chat de WhatsApp para no estar escribiendo aquí tanto en el chat de Zoom. Ok. Comencemos. Vámonos. Vámonos. Let's go. You have 15 minutes. Tienen 15 minutos. Vámonos. Yo voy a estar solo oyendo. Porque no tenían pregunta. Vamos a escuchar solamente. Dele clic. Dele clic. Puede compartir su pantalla. Si guardó la captura, comparta pantalla para que tenga el ejemplo a mano. Vamos. Let's go. Yanira, Jennifer, Sofía. Jennifer Arevalo, Sofía Carolina. No te escucho, Gaby. Hola, hola. Sí. Se te oye cortado. Sí, es que tiene mala internet porque a mí me aparece todo bien. Ahí. Trate de trabajar con el chat con ella, Juan Carlos. Comparta su pantalla y trate de trabajar con el chat, ¿ok? Ok. Lo veo otro ratito. No. ¿Ya me escuchas? Ahora sí. Sí, se te escucha. Ay, ay. ¿Sí? Sí. Ok. Estamos. ¿Puedes ver la pantalla? Lo siento, estoy, mi internet ha estado malo. Sí, lo puedo ver. Ok. Thank you.
¿Me escuchas, Juan Carlos? Sí, sí, te escucho. Sí, se te escucha. Hola. Hola, hola. Hola, perdón, estoy aquí, tengo una señal malísima. No sé qué le está pasando, está viendo la señal. No te preocupes. ¿Puedes ver la pantalla que estoy compartiendo? Estoy estrenando porque me estoy conectando en mi computadora y ya me conecté. Sí, sí, la puedo ver. Ok. Pero no me conté. Vaya, no sé si está bien esta oración. My sister. Okay, in the other sentences, my brother plays soccer in the park every day. You like the pasta? No. When do you like the pasta? Yes, I do. ¿Cuál? I like pasta. Tienen que escribir la oración que van a hacer. Y luego de escribir la oración tienen que sacar las otras preguntas. ¿La están escribiendo? ¿Sí? Sí. Sí. Sí, la estamos haciendo. ¿Cuál es su oración base? La primera. La primera es, my parents and me to go to the restaurant on Saturday. Ok, very good. Thank you so much. Sigan trabajando entonces. Los veo otro ratito. Ok. ¿Solo usted está? Ah, no, aquí está Yanira. ¿Tiene alguna pregunta? Pues no sabemos si lo estamos haciendo bien ahorita. Acabamos haciendo una y no la vamos a compartir. ¿No pueden compartirla? No. ¿Por qué? Él está haciendo una y yo estoy haciendo otra con tres preguntas y luego la vamos a compartir. Ah, ok. Bueno, vamos a ver cómo funciona eso. Lo veo otro ratito. Ok. ¿Cómo va, Cristian? Ahorita ya hice la oración, solo estoy así. Bien. Como la... Hello, teacher. No. ¿Siguen trabajando? Mira, una pregunta. ¿Por qué en el WOW no utilizamos el auxiliar? Según la estructura de la pregunta. Es una subject question. Ya se la voy a explicar eso. Ah. Una subject question.
Ajá, estaba ahorita... preguntando para quién, o perdón, quién. Uh-huh. Ah, pues aquí no es necesario poner el auxiliar. ¿Te está preguntando quién? No. Uh-huh. Va. Va. In the park. Early. ¿Cuándo? El cuándo es el del tiempo, so this is when. When. Uh-huh. When do you, Joe, your brother, cuando tu hermano work in the park? ¿Cuándo tu hermano camina en el parque? Every day. Every day. Y ahí la frecuencia, que es how often. How often do your brother work? ¿Qué frecuencia tu hermano camina in the park? Quiero ver. Ah, no, pues aquí era every day, ya era temprano en la semana, creo yo, porque aquí la frecuencia tendría que ser todos los días. En la tercera. Ajá, y aquí tendría que ser entonces, como es tiempo, temprano en la mañana. Verás. Sí. Gwen dijo que era tiempo. Quiero ver. Sí, tiempo. Ajá, de por aquí, luego aquí sería temprano en la mañana. Y como home often es la frecuencia, every day, todos los días va. Ok, vamos bien. Quiero ver qué más. El otro sería dónde. ¿Dónde camina? ¿Dónde es how? How. ¿Dónde tu brother work? ¿Dónde tu hermano camina? In the park. ¿Qué otra pregunta podemos sacar de allí? Ah, no, tendría que ser where. Porque home es dirección, pero como pidiendo una instrucción. ¿Cuál? En esta última, para poner el lugar. Ajá. Tendría que ser where. Porque estoy viendo que home, aunque dice dónde. Y,
Quiero ver aquí esto. Espérenme. Este ve. Lugar o, locación, by el where. Y home dice. Locación. Dirección o procesos o estados. ¿Cuál sería de las dos? Para el, como el lugar, dice. Uh-huh. Bueno, aquí, where, ocuparon, ve, where did you sling cookie? Como el lugar. Aquí estaba Ruth Abigail. No, este, estaba José Antonio, pero quizás se quedó sin internet, no sé. Ajá, vamos a ver. Porque no he escrito nada, solamente tengo Ruth Abigail. Pero tampoco se puede conectar, no sé con quién estaba ella. Y José Antonio no ha enviado, solicitud para entrar de nuevo. No. Pero ya tiene las preguntas. ¿Sí? Sí, todas. ¿Las dos? ¿Oraciones y preguntas? Solo tengo una. Una. Trate de hacer la otra. ¿Usted solita? Okay. Vaya. Si necesita ayuda, me escribe ahí, me pone ayuda. Ah, ya viene José Antonio. Ahorita, mire. Aquí. Ya está pidiendo entrada. Vamos. Hola, José. José. Can you hear us? Ah, hola, perdón, se me apagó la computadora, perdón. It's okay. Sí, pero todavía estamos en la reunión, ¿verdad? Sí, todavía estamos en la reunión. Dice que solo tiene una pregunta, son dos. Sí. Sí, haciéndolas estábamos cuando se apagó esta cosa. Perdón. Ok. A ver, Rosa Wendy, ¿cuál faltaba? Ok. How many pots cooking? How many pots cooking? ¿Con qué frecuencia cocinan pasta? Necessary? Yes, no. No. Yes. Every week, three weeks in the month, no sé, o sea, tres veces a la semana, o dos veces a la semana, no sé, o una vez al mes, podría ser. Once a month. Esa sería la respuesta, una vez al mes. Una vez al mes. Mes se escribe Mat. M-O-N-T-H. Ah, sí, está la teacher. Ok, one a Mat. Sí, es correcto, teacher. Teacher. ¿Manda? Es correcto la respuesta. Repítala. How many past cooking one a month? How many past cooking? Yes. No, ¿cuál es la oración? Dígame la oración. La oración es, they are cooking past my sister in the Sunday. ¿Y qué es past? ¿Pasta? Pasta. Yo le digo past. Espérenme, ¿cómo se dice pasta? How do you say pasta in English? Okay. Pasta. No, how do you say pasta in English? We say pasta. Pasta. Yes, pasta. So, we're going to say pasta. Pero escriba la oración. Quiero ver si está bien escrita. Vamos a ver. Okay. Llámala en el chat.
Uy, ya no vamos a ir. Ya es noche. ¿Ya le escribió? Yes, ahorita. No sé por qué no la puedo enviar. Ah, ¿la puede enviar? Yo, donde aparece el chat, solo donde dice chat, y aparece el nombre de la persona con la que, por ejemplo, ahí está donde dice inglés corporativo, es de elegir inglés corporativo porque le llegué a la ficha. Ahí en la, hay uno donde dice todos, hay una flechita a la par. ¿Virus? No lo deje enviar al chat. En el chat. ¿Cómo no? No. Ahí aparece, bueno, por ejemplo, aquí. Es, ajá, igual yo le di de inglés corporativo. Ajá, sí, ese es. Ahí está. Veamos. Ok, they are cooking pasta now. They are cooking pasta now, my sister in the Sunday. Ok, ¿qué queremos decir cuando tenemos they are cooking pasta now? Está perfecta la oración, pero está en present progressive, no está en simple present. Porque no hemos visto, decir, no hemos visto conjugaciones con ing, ¿o sí? No hemos visto. No. Ahora, ¿qué queremos decir después donde dice now? My sister in the Sunday. Ahora. Mi hermana el domingo, ahora. Ok, ¿cuál es, qué queremos decir en la oración? Ahora están cocinando pasta mi hermana el domingo, el día domingo. No. Ahora están cocinando. No, eso no tiene ningún sentido ni en español. ¿Qué les pasó? No, es que Rosa Wendy. Es están que hablando ya... igual que yo en español. No, es que le agregó domingo, por eso. Ese es el problema. Ok, ¿y qué queremos decir, okay, Antonio? Ajá, en la oración. Es que el detalle está que ella ha hecho la oración. Como yo he hecho las mías, ella ha hecho las de ella. Ahí está el error, ajá. Ay, tenemos que hacer... Necesitamos trabajando en equipo. Lo que pasa, Antonio, es que trabajamos en equipo para corregir, así como estamos haciendo nosotros ahorita. Tratando de entender qué estamos escribiendo. Entonces, nos complementamos el aprendizaje. Ah, pues le voy a dictar las mías. Vaya. A ella ya lo tiene también. My parents and me go to the restaurant on Saturday. My parents and I. My parents and I go to the restaurant on Saturdays. On Saturdays. Yes. Vaya. When do you and your parents to go to a restaurant? Oh, on Saturday. Who do you go to the restaurant? My parents and me. My parents and I. Okay. Vaya, ahí lo decía. And I. Who do you go to the restaurant with? ¿Con quién vas al restaurante? With my parents. Ah, with my parents. Okay. Pues solo eso tengo que completar. ¿Y la otra? Tengo otra. When do you and your parents to go to a restaurant? On Saturdays. El Saturday. Todos los sábados. Okay. Esas dos tenemos. Pues, where do you go on Saturdays? To the restaurant. Okay. Where do you go? Where do you go on Saturdays? To the restaurant. Ahora, vamos a irnos ya con todos los demás. Vamos a compartir los ejemplos. Vámonos, vámonos.
Okay. Vamos a compartir entonces cada uno de nuestros ejemplos en el chat. Vamos a ver qué hicieron, porque necesito verlos. Tal vez no todos ahorita, pero necesitamos verlos. In the meantime, ya compartimos, compartámoslo en el chat de WhatsApp. Vamos a compartir los ejemplos, la oración y sus preguntas por equipo. ¿Okay? Si uno lo comparte, está bien. ¿Okay? I want you to look at my computer right now. Can you look at my computer? This is grammar quiz, WH questions, present simple. ¿Se pueden ver? Yes. Okay. Yes. Delete this. Perfect. Oh, my sister breaks during half and your sister breaks. Everything. Good, Evelyn. Now, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver las oraciones, que, las preguntas que tenemos aquí. Right? From 1 to 13. Okay, or 1 to 12. And what you're going to do right now is to select the best answer. Okay? Van a seleccionar la respuesta. Van a seleccionar la respuesta que ustedes consideren correcta. No necesitan copiar, necesitan leer. Pongamos atención ahorita. Okay. If I have number one, yo le puedo dar con la número uno. Okay. Number one, it says, do you live? I live in Mexico City. I think the answer is where? Right? I think the answer is where. That's what I think. Yo creo que la respuesta es where. Right? So what you're going to do, van a leer la pregunta, la respuesta y van a escoger la mejor opción para ustedes. Anoten el número, número tal. Dos, who. Three, what. Four, who. Escojan las respuestas. Tenemos del 1 al 12. Ya les voy a mostrar las otras. Vamos a ver. Hagamos eso. Recuérdense, vamos a compartir todo en el chat de WhatsApp. Las respuestas que hicieron en grupo. Ahorita estamos viendo si podemos identificar la pregunta y la respuesta que tenemos. Vamos. Si podemos. Salvar. Vamos, vamos, chicos. Tienen 4 minutos para escoger las respuestas de estas. Anoten, want B, 2A, 3, la respuesta que ustedes quieran, okay, la que consideren correcta. ¿Se entiende qué están haciendo por el momento? Estamos haciendo un mini quiz. No son las únicas preguntas, ya le voy a decir los demás. Es un quiz, tienen 3 minutos. Piensa rápido. Teacher, en las 5 y la 13 no se alcanza a leer la literal. Ok, pero ese momento entonces, contestemos de la 1 a la 2, de la 1, 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12. Ya vamos a contestar las demás.
¿Ya respondieron? ¿Tienen dos minutos? Tan, tan, tan. Okay. Veamos qué dice aquí este chat. ¿Por qué pone las respuestas, Cipota? No ponga las respuestas suyas ahí. Ya las va a revisar. Ay, muchachita. Ay, señorita Guadalupe Gómez Lemo. Pues sí, ya las puso ellas ahí. Todos estamos ready. No entendí. Okay, vamos a ver las otras. No comparto sus otras respuestas, Guadalupe Gómez Lemus, por favor. Sí. We got from number 5 to 16. Okay? De las 5 a la 16. Yo pensé que iba a quedar invicta, fíjese, hasta el final de la clase, pero ya vi que no. Siempre hace algo. Ya. Hasta falta me va a hacer después. While you finish, I will drink water. Está fácil para ustedes ahorita. Después de lo que acaban de hacer con el otro, está fácil. Ahí le está dando su niño, Yanira Guadalupe. No me lo ignore, por favor. No, me preguntó si quería agua y le dije que no. Ah, que me dio a mí. Gracias, Lidia. Two minutes. Mr. Antonio, usted está sudando ahorita. Lo veo desde aquí. Vamos a ver. Good night. Good night, teacher. Good night. Okay, let's see. Let's see the answers. 1 minute. 1 minutico. One more minute. You can do it. Edwin Ernesto, ¿dónde está? No lo veo. Ya se levantó. ¿Ya terminó? Es que tengo sueño, pero solo una me falta. Que la estoy en, está en análisis ahorita. Ya me va a decir cuáles son los auxiliares que se utilizan en Simple Present.
Vaya, está bien. Creo que lo anoté. ¿Cree que lo anoté? No, sí, ya, ya. Aquí lo tengo. Vale. Tengo. No, mentira. Ay, sí, puedo. Ok, veamos. Now that you have this, right? Did you have your answers? Ahora que tienen sus respuestas. Vamos a ver esto. Okay, right? We're going to check this, okay? Si tienen de 15 a 16 buenas, excelente. 15 to 16, excellent, right? If you have 13 to 14, good. 12 or less, you have to study more, okay? Esta va a ser nuestra escala de práctica. Si tienen 15 a 16, perfecto. De 13 a 14, muy bueno. 12 o menos necesitan estudiar más WH questions, okay? Let's see the answers. We're gonna check, I am going to check the answers. Ustedes vayan viendo si las tienen bien o las tienen mal, okay? Yo voy a ir checando las respuestas. Number two, right? How does Michael get to work? No se hagan trampa, solamente marquen ahí, okay? Buena o no buena. Si no escogió buena, póngale mala, okay? How old are you? I'm 23. Right? What is that? It's a butterfly. Right? Number five. Where is my cell phone? I think I saw it on the table. Right? What do cows eat? They eat grass. Right? Who is your best friend? Sophia is my best friend, right? When do you usually get up? I usually get up at 6 o'clock. Number nine, what's your name? My name is Stuart, right? Why are you at home today? I feel sick. Right. What day is it? It's Monday, right? When can I start work? You can start now, right? What time is it? It's 10 o'clock. Why are you late? My car is broken down, right? Where are your bags? They are over there. How are you today? I am fine, thanks. Okay, those are the answers. Esas son las respuestas de cada uno. Okay, ¿cuántas buenas sacaron? Did you get excellent? Did you get good? Or did excellent. You get study more? Excellent, William. 14, that's good. Listen, Aquino, muy bien. Very good. Aún si sacamos 12 o menos, está perfecto porque quiere decir, entonces me voy a poner a estudiar, tengo que mejorar. Mr. Lino, very good. Gabriela Arevalo, excellent. No, good, good, Stephanie, right? Veamos, los demás, ¿cómo salimos? ¿Salimos bien? ¿Salimos más o menos? Study more. 6, Christian Alexander, so we need to study more. Very good. Edwin Ernesto. ¿Cómo se puede? No, I'm kidding. Good, Edwin Ernesto, very good. The others, Janina, Elmer, Isel, Ruth Abigail, Jennifer Abigail, Janina Guadalupe, 8, very good. Sofía, good, so we need to study more, okay? Pero hace dos semanas, ustedes lo que no han notado es que hace dos semanas no iban a sacar ni siquiera 8 buenas. ¿Se dan cuenta? Right? Ni siquiera 6 iban a sacar porque no sabían. Ahora ya la saben. Miren el lado positivo. Hace dos semanas yo decía, ya saber qué quiere decir esto. Ahora ya conocen el significado de 7 preguntas. That's good. Right? Very good. Ramón, ¿cuánto? Abigail. Ajá, aquí no ya puso. José Antonio. ¿Usted que estaba sudando? Jennifer, 7. Good, good, good.
Rosa Wendy. José. Ya puesto. 11. 11, Rosa Wendy. Very good. ¿Y usted, José? ¿Ya lo puso? No lo mire usted. No lo miro. No me cacho. Ok, but yeah, we're doing good, right? Thank you so much, guys. Right, estamos con muy buena información. Mañana vamos a seguir practicando, no se preocupen. Ok, if you got 12 or less, 7 good. Very good. 7 good answers. Excellent. Excellent. Ahora. Imagínense, antes de la clase no se hubieran sacado ni una buena. Uh-huh. Ahora sí. Right. So let's go now. Vamos a pasar asistencia súper rápido porque ya son las 10. Ok. Y nos tenemos que quedar con el número 10, que es Juan Carlos Lino Villacorta. Right. Y nos dice si se va a quedar o no se va a quedar. O no, Catherine Yohara, perdón, Catherine Yohara. Aquí vamos, Cristian Alexander. Edwin Ernesto. I am here. Elmer Alexander. I am here. Enriqueta. Evelyn Guadalupe. Present. Gabriela Abigail. Jennifer Arriola. Present. Jennifer Aquino. Present. José Antonio. Juan I'm Carlos. Here. Johara. Marvin Díaz. Ramón Antonio. I'm here. Rosa Wendy. Present. Ruth Abigail. Sofía Carolina. Present, teacher. Ok, gracias, gracias. Stephanie Giselle. Present. William Alexander. Present. Javier Alberto Cortés. Jennifer Abigail. Present. Mira Guadalupe. Present. Perfect, guys. So I'm gonna say just, no, Johara no ha venido, chicos. Entonces, si alguien se quiere quedar, se pueden quedar de 10 a 10 y 10. Si alguien tiene alguna pregunta, si no, nos vemos el mañana a las 8. Okay? See you tomorrow, guys. Have a beautiful night. Bye. Bye-bye. Tomorrow. See bye. You tomorrow. Good night. See you tomorrow. Good night. Bye. Good night. Bye-bye. Good night. Good night.